En ese momento va a cambiarse su interfaz. Va a cambiar la interfaz y va a aparecer, voy a cerrar aquí, va a aparecer algo como esto. Yo tengo aquí mi administrador. Entonces aquí arriba tiene que aparecerle su nombre, ¿cierto? Y va a aparecer esta información. Yo quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes ya maneja MediaWiki o Wikitext? Cambio. Areceli, Andrés, Paola, Sebastián. Yo no la manejo. Andrés. No, no la he manejado. ¿No? Areceli, ¿tú ya conoces algo de Wikitext? No te escuché, perdóname. Vale, listo. Entonces, voy a ir así como muy rápido. La Wikitext es un formato especial para crear este tipo de páginas. ¿Sí? Este tipo de páginas significa que hay un hipervínculo, hay un vínculo que son contenidos que están dentro de la... Dentro de la misma wiki y contenidos que están fuera de la wiki. Entonces, cuando ustedes ven esta página, le dan clic a gestión del riesgo de desastres en contexto hospitalario y ahí nos va a llevar a otra dirección, que es esta, gestión del riesgo de desastres en el contexto hospitalario. Esta página tiene pues un contenido, tiene una imagen aquí a la derecha, y tiene algunos artículos que se han publicado. Cuando le doy clic a alguno de los artículos, por ejemplo, este título es Orientaciones para el manejo, traslado y disposición de cadáveres por COVID-19 que lo produce el Ministerio de Salud y Protección Social en marzo de 2020. Le doy clic al documento y voy a encontrar unos elementos, ¿cierto? Es la información como de una ficha de ese documento, ¿sí? Entonces, aquí ya ustedes van a adivinar que han estado trabajando en el documento, en el Google Spreadsheet, en la hoja de cálculo de Google, y están cargando esta información e incluso están cambiando el nombre del archivo para poder darle clic acá a este proceso. Cuando yo le doy clic aquí al nombre del archivo, él lo que va a hacer es que me va a dirigir a la página del archivo, ¿sí? Cuando le doy clic al documento, pues voy a ver que el sistema me va a permitir guardarlo en mi disco duro. Le va a permitir al usuario guardarlo en el disco duro, ¿sí? Entonces, la sesión de hoy va a ser muy, muy enfocada a cómo se maneja este tema del Wikitext, es decir, cómo vamos a poner estas negrillas, estos títulos y cómo vamos a cargar las imágenes o los documentos. ¿Listo? Entonces, aquí va a haber una clave que es importante y es azul existe, rojo no existe. ¿Sí? Entonces dirán, ¿qué quiere decir eso? Azul no existe, rojo no existe. Azul existe, rojo no existe. Entonces, aquí a la derecha, por ejemplo, por favor en su nombre, arriba a la derecha, y me dicen cuando lo hayan terminado, cuando hayan logrado, me dicen de qué color aparece su nombre en el enlace. Cambio para ustedes.
¿Estamos en la misma página? Sí, rojo, Rojo. que ya se usó el enlace. Rojo significa que no existe, ¿sí? Que no hay un contenido ahí. Y azul va a significar que sí existe, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con eso que existe? Aquí en, volvamos todos aquí a la web del Grid. Quiero llamar la atención a lo siguiente. Las páginas tienen una página o un contenido arriba a la izquierda, al lado del logo. Tienen un contenido. A la derecha hay una discusión. Si se dan cuenta, está en rojo. Significa que no hay nada detrás y ya les voy a contar cómo se crea. Y tenemos unas opciones ahora que estamos logueados en el sistema. Podemos leer, podemos editar, podemos ver el historial, podemos marcar como en la lista de seguimiento, ya les voy a contar qué es, y tenemos otras opciones. Entonces, voy a darle clic y démosle todos clic a editar. ¿Sí? Cuando le damos clic a editar, va a aparecer un código extraño. ¿Sí? Ese código extraño es lo que hemos llamado la Wikitext, ¿sí? No, lo que se llama la Wikitext. Entonces, si vamos a hacer un primer ejercicio. Aquí en este caso, mi usuario poco creativo, por cierto, es adminwikitum, ¿sí? Aquí debería, en el caso de ustedes, arriba a la derecha, debe decir su nombre. Si yo doy clic en mi adminwikitum, como es rojo, significa que no existe una página. Y démonos cuenta, denle clic a sus nombres, por favor. Y me avisan cuando lo hayan hecho. Araceli, Andrés, Paola, Joana, Sebastián. Ya, sí, ahí. ¿Listo? En este Todos. momento no hay texto en esta página. Eso. Entonces, lo que. A Por, mí me lo, sale lo mismo. exacto, a todos nos tiene que salir lo mismo. Entonces, vamos a darle clic a la derecha a crear. ¿Listo? Y en este caso nos va a aparecer un texto de edición. Si quieren, mírenme primero y luego hacemos el ejercicio cada uno de nosotros. Entonces, aquí estoy creando, aquí van a ver ustedes, creación de una página. La página se llama usuario dos puntos y debe estar su nombre, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer una prueba. Esta es la página de usuario de administrador de la wiki. Qué nombre tan poco creativo. ¿Vale? Voy a la parte de abajo, me pregunta un resumen y me da la opción de guardar la página. Le doy a clic a guardar la página. Hola, Araceli. ¿Estás viendo la sección en el teléfono? Sí. Vale, entonces síguenos el ritmo y vamos viendo y vamos a, digamos, me interesa que comprendas esto. Esta parte no te va a tocar hacerla en demasía, pero sí es chévere que sepas cómo funciona. ¿Listo? Entonces, Okay. si ustedes van a la página de a la página cuando le dicen Escribimos cuatro en blanco y en el resumen, digamos, hacemos algo, ponemos algo. sí, por favor pongan ahí. Entonces, yo quería era ya primero mostrarles y ahora lo hacen ustedes. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que hice fue editar. Pongan ahí un texto de saludo. ¿Sí? Sí. Escriban cualquier cosa de saludo. Por favor, algo no demasiado indecoroso, porque de todas maneras vamos a ver que vamos a tener el acceso vamos a tener acceso a los históricos, ¿sí? Entonces, Andrés Parra.
A ver, aquí yo estoy, por ejemplo, vi que SC ya creó algo. Voy a mirar que creó SC. Filólogo hispanista, SC. ¿Sí, Sebastián? Sí, correcto. Vale. ¿Cómo lo grabo? Que yo escribí, pero no sé cómo grabarlo. Abajo, abajo. Yo iba a preguntar lo mismo. Excelente por la pregunta. Voy a repetirlo. Voy a darle aquí en editar. Y en la parte de abajo aparece guardar la página. ¿Sí? Aquí en esta zona. Guardar la página. Si le das clic, entonces ya queda grabado. Miren que aquí en mi pantalla, estos son todos los usuarios que tenemos en la wiki. Mi pregunta era, ¿es un documento? Repite tu pregunta que no te escuché y pongo en mudo mi micrófono. Cambio. Mi pregunta era, digamos, en ese cuadro de texto, digamos, ¿escribimos un párrafo de algo o subimos un documento? ¿Tenemos que cargar un documento? No, solo escribes algo, cualquier cosa. ¿Sí? Una frase, digamos que Sebastián escribió que él es un filólogo hispanista. ¿Sí? Entonces aquí yo... Esta de aquí, ustedes no pueden ver esta página porque no les he dado más privilegios. Ahorita ustedes lo pueden editar, pero por supuesto que sí les voy a poder crear, dar más privilegios. Esta es la página de los usuarios que tenemos. Aquí ya vi que Araceli escribió algo, Giovanna Osorio escribió algo, Pau Barrero escribió algo, SC escribió algo, y a ver, vuelvo, y Andrés Parra, si vieron que se convirtió en azul el enlace en mi pantalla se puso azul, significa que ya existe ese contenido, ¿sí? Entonces vamos a ver, SC escribió que es filólogo hispanista, acá me está cargando a SC. Araceli está cargándome la página. Yo ahora me está cargando, pero bueno, ya ahí nos damos cuenta que Luis, una pregunta mientras tanto, que sí. ¿Qué servidor de internet tiene? De internet es una este servidor está ahorita alojado en una máquina con una giga de RAM. Espacio ilimitado y tiene creo que dos núcleos de avance. No es una máquina fuerte, es una máquina bien pequeñita. No, 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 la pregunta equivocada entonces. ¿El software? ¿Qué empresa te provee servicio de internet? No, ¿qué empresa te provee internet? Claro, claro. No sé si supiste que tuve ahí un... Pues claro. Pues claro. Claro. Tuve ahí una situación complicada porque, claro, me quitó mi internet. Bueno, mira, Araceli escribió, hola, buenas noches, soy Araceli. Giovanna escribió el valor de las pequeñas acciones. Sí, y Paola, hola, mi nombre es Paola. ¿Vale? Felicitaciones, damas y caballeros, ya son ustedes editores de la wiki. Muy bien, carita feliz, primera misión cumplida. Segunda misión. ¿Preguntas hasta acá? Álcenme la mano tranquilos que con eso yo me oriento. Listo. Entonces, voy a ir a otra vez mi página de usuario. Y entonces, por favor, voy a mostrarles algunas cosas y van a ver algo curioso. En mi usuario en mi página de usuario, esto lo voy a hacer yo y luego lo hacen ustedes, ¿listo? En mi página de usuario voy a poner, voy a editar, ¿cierto? Acá me quedó mal mi frase. Voy a hacer un par de ediciones. Lo primero es para poner un link, ¿sí? Entonces pongo cómo se pone un enlace en la wiki. La respuesta es mediante
las llaves dobles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se pone un enlace a un contenido dentro de la wiki? Con llaves dobles, ¿qué significa? Si hago esto, esto, ¿eso cómo se llama? En la época del colegio yo decía paréntesis angular. ¿Sí? Yo no sé ahorita cómo lo llamen. Entonces, por ejemplo... Se llaman corchetes. Corchetes. Su merced muñeco sí sabe y eso me alegra mucho. ¿Sí? Démonos cuenta, aquí voy a hacer un enlace a usuario SC, a usuario... entre corchetes, usuario Giovanna. ¿Sí? Estoy poniendo entre corchetes. Me faltó Andrés. Sí, ¿cierto? ¿Dónde estará Andrés? Un momento. En páginas especiales. Voy aquí, busco lista de usuarios. Bájale a morir. Y... Ay, página sin sentido, perdón. Lista de usuarios. Aquí es para ver quiénes están. Lista de usuarios, eso. Y nos falta es Andrés. Par, aquí está. Listo, entonces aquí yo estoy editando mi página de perfil, poniéndole enlaces a sus páginas, ¿sí? Y en este caso, ¿dónde está Andrés Parra? Está aquí. Todo en Wiki son artículos. Todos nosotros, incluso los usuarios, somos artículos, ¿sí? Entonces, y voy a hacer una prueba. Usuario fulano, ¿sí? Entonces, ¿de qué color van a salir sus usuarios? Aquí ahorita que diga... A ver, atentos aquí a otro juego. Lo que hemos hecho es guardar la página, pero yo puedo ir trabajando previamente antes de guardar si no estoy seguro de algo. Yo voy a decirle mostrar previsualización, que es el segundo botón abajo. Y entonces les preguntaba de qué color van a salir sus nombres y de qué color va a salir el nombre del usuario fulano. ¿Se ve? ¿Sí ven? El usuario fulano va a aparecer rojo. ¿Por qué? Porque no existe. Porque no tiene contenido. Sí, porque no existe. ¿Listo? Entonces, voy a pasarles en Telegram este texto. ¿Cierto? Tres. Favor. Un aviso parroquial. Jairo Andrés se disculpa porque en este momento no se puede conectar. Él está en Medellín y hace poquito salió de la clínica, está pendiente de la suegra y va en el metro para su casa. Entonces, cuando llegue y se pueda conectar a un computador, pues entonces se une nuevamente a la reunión. Fantástico, Giovanna. Dile que. Y damas y caballeros, no estoy transmitiendo esta reunión, pero la estoy grabando. Discúlpenme que no les pregunté antes si estaba bien para ustedes que grabara. ¿Está bien que siga grabando? ¿Cambio? Sí. ¿Ustedes qué dicen? Cambio. Bueno. Sí. Vale, gracias. Listo. Entonces, si van ustedes a mi usuario administrador, van a encontrar estos enlaces, ¿sí? Que voy, le doy clic y, por ejemplo, si voy a SC, siempre, pues, como hiciste el ejercicio de primeras, te voy a poner de primera. Y ahora yo tengo un enlace entre mi página de usuario y tu página, y la página de todos ustedes, ¿vale? Y el usuario fulano no existe y por eso aparece rojo. Entonces, ese era el segundo ejercicio que quería que hiciéramos. Y ya estamos prontos a terminar, ¿sí? Hay otra serie de claves y de elementos que vamos a utilizar. Por ejemplo,
Quisiera que apareciera cómo se hace una lista numerada y cómo se hace una lista sin numerar. Pero antes de eso quiero saber cómo se pone negrilla y cómo se pone itálica, ¿cierto? Con tilde en la álica. Y vamos a hacer otra cosa y es cómo se pone un enlace a una web externa. ¿Sí? Entonces, primera pregunta. Les puse ahí en el Telegram. Les invito a que por favor el texto que pusimos en la en el Telegram lo pongan en sus páginas de usuario y me avisen cuando lo hayan hecho. ¿Puedo repetir cuál hay que poner en la página de usuario? En el Telegram puse, a ver, te muestro aquí. En el Telegram puse este es nuestro chat de Telegram y puse esto. ¿Sí? Entonces cojan y copien este pedacito y lo pegan en su página de usuario, por favor. Y me avisan cuando lo hayan hecho. Vale. Cambio. ¿Ese cómo va con tilde? No. Siempre pregunta va con tilde, si no, no. Mira. Sí, va con tilde. Eso me acaban de jalar las orejas aquí a este lado. Si es pregunta va con tilde, señora. Sí, señor, también. Se me lo hicieron en estéreo los dos. Listo. ¿Cómo? ¿Listo? Perdóname, ¿me repites qué es lo que tengo que del Telegram? En el Telegram les puse. Vuelvo y lo muestro. A ver, estamos en el Telegram. Lo que hice fue copiar el texto para que lo pongan en sus páginas de usuario. Este texto de acá. ¿Sí? En el chat. Aquí. ¿Cómo se pone un enlace a un contenido dentro de la wiki? Quedó mal escrito ese cómo. Voy a arreglarlo en virtud de que el idioma hay que respetarlo. ¿Cómo se pone un enlace a un contenido dentro de la wiki? Ahí. ¿Listo? ¿Me avisan cuando termine? Hecho. ¿Quién dijo hecho? ¿Sebastián? Sebastián. Listo. Gracias. Entonces voy a mirar. Yo también, ya está. Araceli, bien, vamos a ver. Voy a volver a abrir aquí. Listo, guardado. Araceli, Joana, Paola también, Andrés. Entonces, Sebastián, ¿te falta grabar? No, yo no, es que estoy desde un celular y estoy intentando con un portátil aquí que es más lento, la verdad. Ah, bueno, ahí vamos con tiempito, no te preocupes. Dale, dale. Sí, mi red, como se dan cuenta, tampoco es que esté lo mejor. Pero ya, mira, aquí ya nos quedó. ¿Cómo se agrega un contenido en la wiki? Con ella es llaves dobles. Usuario SC, le quitaste algo del código. Araceli, Giovanna, y están los enlaces y un enlace que no existe. Quiero ver qué fue lo que le hiciste a tu usuario y veo que lo que hiciste fue un enlace a esta misma página y por eso aparece en negrilla. ¿Listo? Araceli. Vamos a ver. Amigo internet. Eso. ¿Sí se dan cuenta? Bien, Araceli, copiaste todo, pero ese es el espíritu. Aquí ya adelantamos parte del enlace. En esta lista, cuando el enlace es a la misma página, vamos a ver que aparece en negrilla. ¿Sí? Voy a ver. Mientras carga el de Giovanna, a ver, cargó, listo, aquí está Giovanna, y ustedes ya tienen enlaces a las páginas de usuario de ustedes,
¿Sí? Entonces, se entendió el ejercicio, ¿no? Entonces, dos llaves nos van a permitir movernos entre los artículos de la wiki. ¿Sí? Si está azul, es que el artículo ya existe. Si está rojo, como en el caso de fulano, es que el artículo no existe. Entonces voy a devolverme a mi página de administrador y voy a poner editar y vamos a ir contestando esas preguntas. Entonces, ¿cómo se pone un enlace a una web externa? Por ejemplo, quiero poner un enlace a http://frenalacurva.co. Entonces lo que voy a hacer es usar la llave sencilla, ¿sí? Pero entonces tengamos en cuenta esta lógica. Una cosa es el texto que enlazo y otra cosa el destino de ese texto. La web de Frena la Curva. A ver si lo puse bien. Primero el texto y luego el enlace, o si no, pues que lo tengo que hacer al revés. Le voy a dar la previsualización y él me va a mostrar que me está enviando a frenalacurva.co el link que he puesto. ¿Sí? Otra forma de hacerlo, permítanme y les muestro, es poner, miren que arriba esta herramienta, este tip de herramientas acá, nos va a permitir hacer cositas. Ya ustedes pueden adivinar que yo selecciono esto, le doy clic a enlace externo y él ya me puso las llaves sencillas que quiero utilizar. Si hubiera un artículo que se llamara Frena la Curva y yo pusiera un enlace interno, mírenlo acá, lo que hace es que me pone dos llavecitas. ¿Listo? Entonces es relativamente sencillo de hacer, no tenemos que preocuparnos en demasía. Arriba tenemos unos enlaces y bueno, seguimos acá. ¿Cómo se pone la negrilla? La negrilla se pone con los signos. Y entonces, a ver, por ejemplo, aquí selecciono negrilla. Vengo a la negrilla, a la B grande, y vamos a tener que nos pone tres, ¿cómo se llaman estos? Apóstrofos, tres tildes. Hola, ¿cómo se llaman estos símbolos? Bueno, con estos tres, cualquier cosa que pongan dentro de esos tres símbolos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, va a quedar en negrilla. Veamos si es cierto. Le digo mostrar previsualización. ¿Cierto? Y vemos que negrilla y signos, que fue lo que puse con estos tres símbolos, me aparece en negrilla. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué hacerlo así tan complicado y no simplemente copiar y pegar de Word? Pues básicamente porque esto es lo que nos va a permitir estructurar el contenido de la herramienta y generar los hipervínculos de manera fácil, sin que sea demasiado complejo y sin tener que utilizar otro software. ¿Cómo se pone la itálica? Pues se pone con los signos. Y entonces vamos a ver la itálica. Fin. Exactamente los mismos que la negrilla, pero ya no van a ser tres, sino dos. ¿Sí? Entonces igual, aquí puedo poner dos signos. Voy a decirle con cariño apóstrofos, no sé si sea ese el término, pero cuando lo vea, aquí ya nos queda la itálica en ambos casos. ¿Listo? ¿Cómo se pone una lista numerada? ¿Sí? Que eso es una en Word uno simplemente selecciona poner lista numerada. Pues aquí lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí voy a poner una lista de gente que me cae bien. A fulano lo voy a volar porque pues no está. Y voy a poner un signo número.
signo número, signo número, signo número, signo número. Mostrar previsualización y vamos a ver qué nos saca. Nos puso la lista numerada de los usuarios de ustedes. ¿Sí? Yo puedo poner cualquier texto. Luis, en no, la... Dímelo, cambio para ti. Sí, bueno, una interrupción. La instrucción es signo numeral y espacio. Exacto. Es porque, pues, esa parte. Sí. Es importante eso. Decirlo a veces, pues, para la, instrucción. Cambio. Diosito está en los detalles. Sí, señor. ¿Sí? Signo numeral y espacio. Y si quisiera, entonces aquí yo puedo poner, este es el usuario de Sebastián. El usuario de Sebastián, esta es Araceli. Acá está Giovanna. Y Paola acá. Y este es Andrés. Andrés, ¿cierto? Entonces puse un espacio, muestro la previsualización y entonces se dan cuenta que tenemos los enlaces al final y los textos que he puesto, ¿cierto? Y si quisiera poner negrilla en sus nombres, pues selecciono, marco, selecciono, marco, selecciono, marco y selecciono, marco. Veamos cómo nos fue. Mostrar previsualización. Y vendrá la pregunta, bueno, ¿y si tengo otro nivel? ¿Cierto? Entonces, si tengo otro nivel, voy a poner dos signos números. Y el de Luis está acá. Entonces, voy a poner el de Luis, que tiene un nombre muy aburrido. Se llama AdminWikitum. Entonces, lo voy a colocar en mi account. Chup, chup. Entonces, llave, usuario, dos puntos, ¿cierto? Y pongo a Luis, lo voy a dejar en itálica. Solamente es para mostrarles que un signo numeral espacio da un número. Un signo numeral, dos signos numerales me va a permitir que la lista sea tenga una dependencia. ¿Cierto? Y podríamos tener con dos signos numerales, este es otro ítem, y si pudiéramos, podemos tener tres símbolos numerales, y este es un subítem del anterior. Si se dice ítem así, ítem, no, bueno, mostrar previsualización. Entonces, chan, 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 nos damos cuenta que creó esta estructura. Y dentro de esta estructura, pues ya vamos a poder tener un orden en las listas, ¿cierto? ¿Cómo se hace la misma lista sin numeral? ¿Cierto? A ver. La instrucción sería... Acá y acá. Ay, no, no es esta. ¿Cómo es esta? Se me fue. Aquí. El MediaWiki al final, aquí, eso es. Era un asterisco. ¿Sí? Cambio los signos numeral por asterisco y entonces él va a permitirme hacer una lista sin numerar. Es decir, que pone puntos en lugar de números, y habrá algún momento en el que ese es útil. Asterisco, 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 asterisco. Viene lo siguiente, estoy dejándoles el ejemplo para que lo comprendamos bien. 1, 2, 3, mostrar previsualización. Y viene una cosa que es la estructura. Voilà, ¿sí? La vimos. ¿Sí? Voy a ir un poquito
Rápido voy a decirle que guardemos la página. Todo esto ha sido previsualización. Quiero saber si aquí hay alguna pregunta. Si hasta aquí hay alguna pregunta. Cambio. No veo ninguna manita levantada. Hay otro tema que es importante y es el tema de las de la estructura del documento. Entonces, quiero hacerle una pregunta y voy a preguntarle uno por uno. A ver quién utiliza esto. ¿Ustedes manejan los estilos de Word? ¿Paola? Sí. Ah, perdón. Fresco. ¿Quién dijo sí? ¿Sebastián? ¿Andrés? Sebastián. Listo, Sebastián. ¿Cómo describirías los estilos de Word? Es una manera para implementar jerarquías en el texto. Ajá. Para crear plantillas que se aplican genéricamente a los diferentes párrafos. Sí, voy a ir muy rapidongo, exacto lo que dice Sebastián. Voy a ir aquí muy rapidongo. Este es un párrafo. Título 1. Y aquí vamos a tener otro párrafo. Y este es el título 1.1, que es uno menos importante. Me detengo aquí un segundito porque esto nos permite hacer varias cosas, ¿no? Este es un título, le voy a poner aquí el estilo título. Título 1, voy a decirle que es título 1. Título 1.1, le voy a poner que es un título 2, es decir, que corresponde a una categoría grande. Voy a poner otro título 1, ¿cierto? Y aquí otro título menor. Y vamos a poner tin, tin, tin. Entonces, esto de aquí, yo, pues disculpen que lo diga porque ya muchos lo saben, pero en caso de que no lo sepan, pues lo que nos permite es que le da una semántica al documento. Y, por ejemplo, yo puedo decirle a él, voy a decir dos cositas acá. Una, puedo cambiar el estilo, por ejemplo, el título 2, y le voy a decir que todo lo que sea título 2 me lo ponga en fuente 20 y que me lo ponga en negrilla con subrayado. Le digo aceptar y todos los títulos 2 van a quedar así. Eso es lo que habla Sebastián de que obedece como a una plantilla que se aplica sencilla, de manera sencilla a todo el resto del documento. Otra cosa que nos permite esto es agregar una tabla de contenido. ¿Sí? Aquí les cuento, cuando estaba en la universidad, aquí. Entonces ya nos creó una tabla de contenido que nos va a permitir, si yo creo esto automáticamente, es porque puedo utilizar estos estilos de acá. Cuando estaba en la universidad, mi profesor, directora de tesis, estaba haciendo un doctorado en la Universidad de París y resultaba que se demoraba días haciendo la tabla de contenido. Yo le dije, profe, pero ¿qué pasa? Y le expliqué, me contó lo que sufría porque cada vez que tenía que poner un capítulo tenía que volver a dibujar la tabla de contenido porque las páginas se movían, y le conté de este tema y se les corrieron las lágrimas porque demoraba muchas horas en eso. Y estoy contándole a los chicos nuevos. Estas son historias de la prehistoria, de cuando los computadores eran objetos novedosos. ¿Por qué les conté esta historia de los estilos? Pues porque aquí también la estructura de este artículo, de estos artículos, pueden manejarse con estilos de este estilo. Estilos de este estilo, oiga la redundancia. Estilos con esta metodología. Entonces, voy a utilizar el mismo ejemplo que utilicé desde Word. Lo voy a pegar aquí en mi página de usuario. Mírenlo, ahí quedó. ¿Sí? Pero entonces, este título era un título grande. Venga, les dejo el ejemplo aquí al lado. ¿Sí? Este es un título que es un título grandote. Esto es uno de un poquito menor jerarquía y este, a pesar de que se ve más grande, es de menor jerarquía. Entonces, ¿cómo estructuro el artículo de la wiki acá? Con el igual. Si le pongo un igual y otro igual, significa que es un título muy importante. Si le pongo dos iguales, significa que es de una
jerarquía un poquito inferior, y si le pongo tres iguales, entonces él me va a decir, él va a saber que es de una jerarquía más pequeña. Este otro título era de dos iguales y el otro título menor era de tres iguales. ¿Sí? A ver, veamos cómo nos va. Si le digo la previsualización, el sistema va a saber cuál es la estructura que tengo en mi wiki, ¿cierto? Y veamos, me puso la tabla de contenido, ¿sí la vemos? Automático, yo no le he tenido que decir nada. Y sabemos que aquí, por ejemplo, hubo un error, otro título menor me quedó con un igual, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Otro título menor, me faltó un igual aquí al final, y por eso quedó descuadrado. Te digo, muestro previsualización. Y con esto, damas y caballeros, terminamos el segundo tercio de este ejercicio. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí? Yo sí tengo una, y es eso cómo lo vamos a aplicar para la wiki del grupo de gestión del riesgo hospitalario. Y ya les voy a contestar. Entonces, esta estructura nos está permitiendo, voy a guardar esta página para que quede como ejemplo. ¿Sí? Esta es una página que es privada. Esto no, en la navegación principal, esta página nunca va a estar enlazada. Por eso me doy el lujo de poner este contenido así como en borrador. ¿Sí? En la estructura de la wiki, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me devuelvo a la página principal. Me devuelvo a la página del Grich. ¿Cierto? Y quiero ir al artículo. En el artículo, entonces quiero que veamos lo siguiente. Voy a decirle editar. ¿Sí? Y vamos a encontrar que tiene el mismo Wikitext del que hemos hablado. Este documento hace parte de la colección. ¿Qué significan estas dos llaves? Estos dos corchetes. No todos al tiempo, por favor. Aló, cambio para ustedes. ¿Aló, empresario? Significa que hay un enlace a un contenido dentro de la wiki. ¿Sí? Voy a volverme. Aquí dice, este documento hace parte de la colección Gestión del Riesgo de Desastres en el Contexto Hospitalario. Si le hago clic a ese título que aparece con hipervínculo, me va a llevar a la página principal de la colección. ¿Sí? Todos los documentos tienen ese enlace. Este documento hace parte de la colección. Tiki tiki. Si le hago clic, entonces me va a devolver. Si le hago clic al título del documento, sí, me va a aparecer. Ah, este documento hace parte de acá. Nos damos cuenta que la estructura que he puesto es la misma. ¿Sí? Voy a volverme al primero, que es el que me sirve. Y entonces vuelvo aquí. Tengo un título, un autor, una organización, un URL, la descripción, por qué es relevante. Ojo, Araceli, que este pedazo, digamos que va a ser un pedazo en el que tú vas a tener mucho que ver. El tipo de documento, la fecha, el estado, las categorías. Y ojo que aquí abajo también tenemos otras categorías. ¿Sí? Entonces, ya les voy a contar este tema de las categorías. Por ahora quiero que veamos y nos familiaricemos que esto es en donde más vamos a estar trabajando. ¿Sí? Aquí yo he puesto asterisco, significa pues que es una lista no numerada. Tres paréntesis y tres comillas, ¿sí? tres apóstrofes. Nos dice que está en negrilla y dice título, autor, organización, URL, descripción. Y aquí miren lo que nos encontramos, una cosa que dice que hay un enlace a un archivo. ¿Sí? Como todo en la wiki son artículos, entonces nosotros somos un artículo especial que se llama usuario. Y este es un artículo que se llama archivo. ¿Sí? Al final tenemos una cosa que son las categorías.
que son adicionales a estas categorías. Ya les voy a explicar por qué estas están aquí abajo y por qué estas están aquí arriba. Entonces, lo que vamos a hacer, o sea, lo que yo he hecho, ¿qué es? Voy a coger la... hay una palabra súper técnica, muy elaborada, bastante conceptual, que estamos usando con Joana, que es el chuchuflu. El chuchuflu es que yo voy a coger la hoja de... la hoja de documentos que ustedes tienen y voy a ponerla aquí. Venga, les muestro. Ese índice que ustedes tienen va a estar aquí, ¿sí? Entonces vamos a tener el título, los autores y la fecha. Y va a ser un chorrero largo, 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 largo. Esta tabla, cuando se dan cuenta, uno hace clic aquí y se puede, en estas flechas pequeñas, se puede organizar por el número o por el orden alfabético del documento. Entonces lo que yo voy a hacer, no se asusten, no lo tienen que hacer ustedes, lo voy a hacer yo, es crear esta tabla grandototota y me van a aparecer un montón de enlaces rojos. Luego voy a entrar, voy a entrar uno por uno y voy a haciendo un truco que es la combinación de correspondencia en Word. ¿Sí? Eso hay formas más sofisticadas de hacerlo, lo he hecho de manera más sofisticada. Pero alguien me enseñó que si las cosas se pueden hacer fáciles, hay que hacerlas fáciles. Entonces, en Word, lo que yo voy a hacer es crear todos estos textos, ¿sí? De manera que ustedes cuando entren mañana, y eso lo voy a hacer esta noche, no me voy a acostar hasta que no esté hecho, cuando lleguen mañana, todos estos texticos ya los van a tener hechos, ¿sí? Pero ¿por qué era necesario que ustedes lo supieran? Porque sí vamos a necesitar hacer un proceso a mano, ¿sí? O sea, esto aquí, entonces va a haber un proceso en que algunos documentos van a empezar a tener descripción. Entonces, aquí en descripción, que dice sin descripción, va a empezar a decir, este es el documento de la resolución 003 del decreto legislativo 448 del 27 de marzo del 2020, por el cual se dictan las medidas de orden laboral dentro del estado de emergencia del Ministerio del Trabajo. Ese es tiene un título tan largo que es suficiente para que sea descripción. Entonces ya ahora sí, miren, tiene descripción. Un momento, por ahí. ¿Sí? Si le digo previsualizar, entonces ustedes van a encontrar ya todo esto armado. ¿Sí? ¿Cuál va a ser su tarea? Miren, ahora ya tiene descripción. ¿Cuál va a ser su tarea? Uno, quería que supieran cuando entran, no se vayan a atortolar de estos códigos raros que son. Pues ya lo saben, ¿sí? Si necesitan reforzar este aprendizaje, estoy totalmente a su disposición. Joana me va a avisar, ¿no? Que mira, que no comprendimos este pedazo. ¿Sí? Pero, pues ya, todo este pedazo, que va a ser la parte más compleja, ustedes ya lo van a tener. ¿Qué cosa vamos a necesitar hacer? Miren esto que tenemos acá. ¿Sí? El archivo está rojo. ¿Qué significa? Significa que no existe. Exacto, Andrés, muy bien. Que no existe. Eso, Paola, muy bien, carita feliz. Significa que no existe, ¿sí? Entonces, viene lo siguiente, que era la pregunta que estaba haciendo Andrés, siendo adelantándose a lo que íbamos a llegar, cosa que me encanta, a mí me gusta más atajar que arriar. Entonces, cuando ustedes estén logueados en el sistema, es decir, su nombre esté aquí arriba, van a poder encontrar un enlace que dice subir archivo. Momento, 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 les quiero mostrar. Si no están logueados, wii.kitum.org. Sin loguearse, dícese de aquella acción que significa que tienes tu usuario y tu clave dentro del sistema. ¿Sí? Cuando un usuario no está logueado, va a aparecer aquí su IP. ¿Sí? Aquí estoy de incógnito, ¿no? Hay un tipo de navegación en los navegadores que le permite a uno navegar como si no estuviera registrado en ningún lado, ¿sí? Entonces aquí de incógnito me metí y ahora él no me reconoce como un usuario que esté logueado y me permite ahorita crear una cuenta. Este enlace mañana o cuando colguemos ya este enlace no va a estar, ¿sí? Entonces Joana, porfa, estás pendiente, me dice si hay falta alguien para ingresarlo, pues me dice si lo y le creamos el usuario. Entonces, cuando ustedes hayan accedido, si me gusta más el término accedido que logueado, si ustedes han accedido, aquí van a encontrar un enlace que dice cargar un documento y aquí van a poder editar, ¿sí?
si ustedes no han accedido como a esta pantalla que les estoy mostrando, ustedes van a poder ver el código, van a poder leer, pero no van a poder editar. ¿Sí? Eso nos garantiza que no cualquiera va a entrar cosas a nuestra wiki, sino que van a lo van a hacer solamente ustedes. Y la gente del, hay otras personas que ya tienen acceso, pero a todos ellos yo sé quiénes son y tenemos control de todo lo que se hace. Si se dan cuenta, aquí no hay un enlace que dice subir documento. ¿Sí? No hay. ¿Por qué? Pues porque no han accedido al sistema. Aquí, como yo ya he accedido en el sistema y ustedes ya están logueados, dice subir archivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona subir archivo? Lo que van a hacer ustedes mañana va a ser subir archivo y enlazar. ¿Qué nos dice él? Miren esto tan bonito. Utiliza siempre este formulario para subir archivos. Para ver o buscar archivos subidos con anterioridad, puedes ver la lista de archivos que ya se han subido. Vamos a verlo en un segundito. Los archivos subidos también quedarán registrados en el registro de archivos subidos y los borrados en el registro de borrados. O sea, todo, todo, todo queda guardado. ¿Sí? Que me equivoqué y que lo quise borrar, claro, se borra, pero nos va a quedar allá. Para incluir un archivo en una página, mírense que nos vamos a encontrar lo siguiente. Utilice un enlace como los que mostramos, los mostrados a continuación. 1, 2 y 3. Dice, archivo, dos puntos, file.jpg. Usa la versión a tamaño completo del archivo. ¿Qué significa? Que cuando ustedes hagan esto, el sistema va a ir a leer ese archivo y lo va a cargar. Si quisiéramos hacer algo un poquito más sofisticado, podemos hacer esto. Archivo, el nombre del archivo, y le decimos que mida 200 píxeles, que sea una miniatura, que esté alineado a la izquierda, y le pueden poner un texto alternativo. No se estresen con eso, no lo vamos a hacer, a menos que sea necesario. Pero si hay, por ejemplo, un ejercicio que sería súper, súper lindo, sería subir las carátulas o las portadas de los documentos que estamos publicando. Pero no lo vamos a hacer ahorita porque pues hay una prioridad. También podemos subir archivos de multimedia. Por ejemplo, estos que se llaman OGG. ¿Sí? Esta es la lista de todos los archivos que podemos subir. Y si hicieran falta más, pues los tipos de archivos que podemos subir, pues subimos más. Entonces, en este caso voy a utilizar un ejemplo. Y es que voy a buscar una foto de Duitama. ¿Sí? ¿Por qué Duitama? Porque estábamos haciendo un piloto en Duitama y la foto es una foto que ya averigüé. Alguien la tomó y la liberó con licencia Creative Commons, es decir, que se puede utilizar. Aquí se dieron cuenta, le dije clic a seleccionar archivo. Él me deja ir a mi computador. Busco el archivo, que puede ser una foto, puede ser un documento en PDF, un documento en Word, un documento en Excel, lo que sea, todo lo que no sea todo lo que se vaya a subir como anexo, como los anexos que ustedes enviarían a un correo electrónico, igual funciona acá. En este caso, pues como es tan gráfico y tan bonito, pues ponemos aquí esta imagen. Le digo abrir y él me va a leer los datos y me pone aquí la imagen. Me dice, es una foto de 306, bla, bla, ocupa tanto. Me dice que qué nombre quiero. Entonces, por defecto me va a poner el nombre del archivo. Ustedes, por favor, no lo modifiquen. Déjenmelo como se llama en la hoja, ¿sí? Para que los enlaces que queden creados, cuando ustedes los hayan subido, van a quedar activos, ¿sí? Me pide un resumen del documento, entonces puedo decirles, es una calle en Duitama, en Boyacá, Colombia. ¿Listo? Me pregunta que qué licencia tiene. Pues ahorita no marco ninguna. Me dice que si vigilo o no, entonces voy a decirle que no lo vigilo. Eso significa que cada vez que pasa algo con ese archivo, yo me entero. ¿Sí? Y le voy a dar clic a subir archivo. Un momento, antes de hacer eso voy a hacer esto. Voy a copiar acá. ¿Sí? Para que veamos cómo se incluye ese archivo en la wiki. Dicho esto, entonces... ahora ya tenemos aquí una imagen, ¿cierto? Se llama archivo duitamacalle.jpg. Y aquí podríamos ir cargando versiones nuevas de este archivo, así como se pueden ir cargando versiones nuevas de los documentos que ustedes tienen. ¿Cómo voy a llamar este archivo
en una página. Me voy a ir a la página que estoy editando. ¿Sí? Y voy a agregar ese texto. A ver cómo me fue. Entonces, antes de que empiece aquí esto, voy a poner acá llave, archivo tuitama calle jpg, llave. Le voy a mostrar previsualización. No caí en cuenta de quitarle el espacio al nombre del archivo. Entonces, no estoy seguro si va a funcionar, pero sí funciona. Mírenlo. ¿Vale? Eso fue con una imagen. ¿Sí? Le estoy yendo un poquito rápido, pero digamos que siento que esto no tiene tanto complique. Y le digo guardar página. Entonces ya quedó mi archivo cargado. Es decir, por ejemplo, alguien podría dedicarse solo a subir los archivos que tengan el mismo nombre. Y alguien podría dedicarse solo a actualizar los artículos de esto. Aquí acabo de subir, es una foto. Pero digamos que si quisiera subir, que nuestro caso va a ser que vamos a subir anexos. Tipo PDF, por ejemplo. Entonces le voy a decir subir archivo. Estoy repitiendo el proceso. Seleccionar archivo. Entonces, aquí en COVID-19, tengo un documento que se llama ABC del coronavirus. ¿Cierto? Que lo saca... No sé, Joanita, si este documento esté en nuestra biblioteca, pero como no tiene el número... Como no tiene la numeración que todos los otros sí tienen, entonces pues me tomo el atrevimiento de subirlo. Tú. Aquí él me dice, el documento es ABC del coronavirus. Sí, aquí está. Máximo tenemos archivos de 32 páginas. Resumen, entonces es el ABC del coronavirus por el MinSalud con información de... OMS, OPS. Sí, eso es porque yo ya había leído ese documento. Y le digo subir archivo. Cuando le digo subir archivo, él va a crear una página especial que se va a llamar archivo, dos puntos y ABC del coronavirus. Y lo va a hacer súper rápido. Van a ver cómo esta cosa... Bueno, está un poquito grande, ¿cierto? Le tenemos aquí desesperando a Wikitum. Ánimo, muchachos, que nada se ha perdido. Con un... Eso, ya. El archivo se llama ABC del coronavirus. Aquí sabemos quién lo subió, a qué horas lo subió, qué tamaño tiene, ¿cierto? Aquí podríamos subir una nueva versión de este archivo, ¿sí? Pero, ¿cómo hago para que aparezca en mi página o en la página en la que yo quiero... que aparezca? Le voy a decir editar y voy a ir hasta aquí abajo, le pego el nombre del artículo del archivo, ¿cierto? Archivo ABC del coronavirus. No le pongo más, puedo ponerle más cosas, pero ahorita para el ejercicio no le voy a poner más. Y miremos qué pasó debajo de la foto de Duitama. Archivo ABC del coronavirus. Si lo vemos acá, le doy clic y entonces me va a dejar ver el, me dice que es un PDF y me va a dejar descargarlo. Mírenlo, me dice que pesa 4.17 megas, que es un PDF, ¿cierto? Y tengo información de este tema. Entonces, si yo voy aquí a la página principal, si voy a este gestión del riesgo integral de desastre en el contexto hospitalario, y voy a cualquiera de los artículos, voy a cualquiera, literal, a cualquiera de estos. Manual de prevención y tratamiento del COVID-17. O sea, cualquiera. Vamos a ver que está en rojo. ¿Sí? Está en rojo. ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Vienen aquí a editar. Y una vez que hayan subido el archivo, van a ponerle las dos llaves. Llave, llave. En teoría, ¿sí? Esto, aquí yo sé que este documento todo esto lo voy a eliminar y lo voy a reemplazar con el que está, con el que tienen ustedes. En teoría, si los archivos, o sea, por eso era tan importante que los nombres de los archivos contenedores, gracias Sebastián por proponer
esa descripción, este sería el nombre del archivo contenedor, no sería archivo, sino nombre del archivo contenedor. Todos estos, cuando ustedes los suban, van a quedar azules, ¿sí? Y la gente va a tener acceso a esos documentos haciéndole clic simplemente y va a... Tense cuenta de una cosita adicional. Aquí nos dice que este documento está disponible, que le pasó todo esto, es decir, que aquí tenemos versiones y tal, pero miren esto tan bonito, usos de los archivos, del archivo. Las siguientes páginas se enlazan a este archivo, el que acabo de hacer y en donde tengo mi nombre de usuario. ¿Vale? Esa es su misión. Lo que yo voy a hacer ahora es que voy a hacer el chuchuflu. Ustedes descansan, por favor. El chuchuflu es esta cosa que me va a permitir generar mi lista detallada, grandota de documentos. Y lo que ustedes van a tener que hacer es ponerse de acuerdo por quién va a subir cuáles archivos y seguir este procedimiento. Quiero saber, quiero darle la palabra a Joana para que modere este pedacito que queda, que serían preguntas, en caso de que haya, y... Uy, hay 22 chats. Araceli es... ¡Ay, perdón, Araceli! Yo con I latina. Listo. Listo. Entonces, Joanita, ¿o quién tiene preguntas, dudas, inquietudes? Hago cambio para ustedes. ¿O prefieren escribir las preguntas en el chat de Telegram para que las podamos leer ahí de pronto más fácil? ¿Cómo quieren hacer de una vez las preguntas o las escribimos en el grupo? Cambio. Hola, yo creo que mejor escribirlas para terminar pronto. Y también algo que sí quería decir de una vez es que antes de que hagas aquello que han denominado con esa bella palabra, fíjate que en la plantilla que estás usando, Luis, la de... pues la plantilla del wiki, dice, en la que escribe los artículos, dice como por qué es valioso, porque yo entro. Sí, de interés. Porque es importante, sí, porque es importante el documento. Sí, es, hay que separa por favor el por qué, ya, antes de que crees en 1000 copias de esa plantilla. Fantástico aporte. Me hubiera puesto a llorar si después de hacer el chuchuflu hubiera... ¿Cómo que nombre le pones al chuchuflu? El proceso automatizado de generación rápida de páginas del wiki. Más rápido chuchuflu. Mejor chuchuflu. Sí. No, está bien. Entonces es separar este. ¿Por qué es relevante? Sí, claro. ¿Por espacio sería, qué? Sería... ¿Y qué con tilde? Sí, ¿qué con tilde? Ok, ¿por qué es relevante? Gracias. Uy, buena atrapada, bueno, 10 puntos ahí. Eso sería todo, gracias y cambio. Bueno, yo les doy las gracias a ustedes, de verdad que, disculpen si esto suena como muy aburridor, muy largo, muy lo que sea, pero ya mañana, digamos esta noche ya van a quedar esos índices enormes, y mañana todo el mundo va a tener acceso a esa información que ahorita está circulando de manera muy cerrada. La biblioteca, lo que nada... Ya te atiendo la pregunta, Araceli. ¿Puedo modificar mi nombre de usuario en la wiki? Me quedo con una F al final y quiero una D. Ya te arreglo ese inconveniente. Listo. La respuesta es sí, sí se puede, pero me toca hacerlo a mí que soy administrador. Entonces ya lo... Si quieres, escríbeme cómo quieres que quede, Araceli, y ya te lo arreglo. Entonces les decía, todos estos documentos van a quedar disponibles para toda esta gente. Ya Giovanna les habrá contado que en el Grish tenemos gente desde San Andrés hasta Guainía, y tenemos mucha gente que tiene limitaciones para acceder a la información. Esto que ustedes están haciendo va a apoyar muchísimo para que el área de conocimiento de todas estas unidades hospitalarias quede mejor. Entonces, de verdad, desde el fondo del corazón, muchas gracias. Este es un proceso por el que estamos pasando todos juntos y ustedes están generando mucho valor con este ejercicio.
No sé si tengan alguna duda más, preguntas, o ya dejamos ahí. Ya, de verdad, gracias por la paciencia que llevamos hora y media aquí sentados. Y si no, pues feliz tarde y quedamos en contacto. Un abrazo grandote, que estén muy bien.